Tonight's dispatch is a true first, reporting from inside an organization which has never shown its face on television before. After more than 10 years of war, the Shining Path guerrillas of Peru have brought the country to the brink of revolution. At a time when communism is generally in retreat, the Shining Path has become the most powerful left-wing movement in Latin America. So who are these new and shadowy revolutionaries? As Peru's government fights for its very existence, Dispatches reveals, for the first time, the people of the Shining Path. On the morning of the 5th of April, 1992, Peruvians woke up to a dramatic change in government. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional. Calling for a free hand in his war against drugs, corruption and subversion, President Fujimori shut down Congress and declared the Constitution null and void. That same morning, politicians and journalists were amongst those arrested as Fujimori moved to suppress his critics. But the coup was only the latest chapter in the unfolding tragedy of Peru's violent history. A deepening economic crisis has taken the country to the brink of total collapse. If collapse comes, the political vacuum could be filled by the most powerful guerrilla army in Latin America today. In the highlands of Peru, centuries of state neglect and exploitation of Indian peasants have reached breaking point. Viva el equilibrio estratégico! Viva el equilibrio estratégico! The land that once was home of the Inca Empire is today the backbone of a revolution that is transforming the face of the country. This is the power base of the Peruvian Communist Party, better known as the Shining Path. Yo estoy dispuesto, plenamente convencido, y dispuesto a dar la vida por el Partido de la Revolución en la defensa de los intereses de nuestro pueblo, la clase. Darme vida por el Partido de la Revolución, eso es lo que quiero decir. Para mí, ser miembro del Ejército Guerrillero Popular es un orgullo. Es llevar siembra de orgullo, pues, compañeros. Y como guerrillero, como combatiente, como soldado rojo del presidente Gonzalo, también, pues, estar dispuesta a dar la vida por el Partido y la Revolución, a defender, pues, el nuevo poder, porque hay poder en todo el país. ¡Viva Presidente Gonzalo! ¡Sí! ¡Viva Presidente Gonzalo! ¡Sí! ¡Viva Presidente Gonzalo! ¡Sí! ¡Viva equilibrio estratégico! ¡Sí! ¡Viva equilibrio estratégico! ¡Sí! ¡Viva equilibrio popular! ¡Sí! ¡Viva el poder! Comandante Luis is a military and political commander of the Shining Path. Mira, compañero, como ustedes pueden ver, ¿no? la pobreza existente en esta zona pues, es palpable, ¿no? Vemos cómo antiguamente, hablando, por ejemplo, de este lugar, ¿no? Ha sido una zona ganadera, ¿no? Ha habido acá ganado, ha habido criaderos de cuyes, conejos. Hoy en día no hay nada.
¿Por qué? Producto del viejo Estado, ¿no? Donde su política de shock ha generado todo esto, de que la masa venda todo, ¿no? Para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y justamente es el deber nuestro, ¿no? Del partido, y justamente la masa nos aclama a venir acá. Portrayed by the government as a bunch of vicious terrorists, the shining path has remained behind a curtain of secrecy. In reality, the shining path is a highly organized political party, and its rapidly growing support has made it the most powerful voice of protest in Peru. The Shining Path first appeared in 1980 as an armed movement in the province of Ayacucho. Their aim is to create a popular republic guided by their leader, Presidente Gonzalo. Guided by Marxist, Leninist and Maoist principles applied to Peru by Presidente Gonzalo, the Shining Path is building the foundations of what they call a new state that is progressively replacing the old regime. The pillars of this new society are the people's committees, elected by popular assembly. They look after land distribution, justice and education. After centuries of widespread neglect by the old order, many peasants welcome this new approach. Hoy que estábamos trabajando pues un pelotón del Comité Popular Abierto están degollando la vaca para alimentación de las masas y para el ejército, que es columna vertebral del nuevo poder. En la guerra popular pues tenemos fuerza principal, fuerzas locales, fuerza de más base. Y los tres cuerpos son que luchamos pues en la guerra popular. Estamos destruyendo pues a la vieja sociedad y que en un momento pues nos encontramos como avance, que ya estamos cerca de tomar el poder. Antes en la vieja sociedad hemos visto pues cosas que no eran justas. Había pues lamonalillos, terratenientes, y que manejaba pues al pueblo, lo oprimía y lo explotaba. Con el partido hemos aprendido mucho, de lo cual hemos barrido esas actitudes de terratenientes, pues le hemos tenido durante tiempos. Una guerra popular con una escoba de hierro, pues, como nos enseña el presidente Gonzalo. Compañeros, vamos a nuestro trabajo colectivo, compañeros. Vamos. Vamos, compañeros. People's committees are already at work in the countryside. They're the Shining Path support bases, the seeds of the Republic of New Democracy, and the first step on the road to what they describe as true socialism. Hace 12 años el pueblo veía al partido como algo, ¿no?, obsoleto. Hoy en día el pueblo ve, pues, ¿no?, que el partido es la solución de todos nuestros males. Soluciones, vemos en el campo cómo soluciona el problema agrario, ¿no?, cómo soluciona el problema de la delincuencia. Así el partido soluciona, el partido no promete, el partido donde llega hay transformación. Unable to solve mounting social and economic problems, successive governments have tried to stem the growth of the Shining Path through indiscriminate military violence. But despite their terror tactics,
The faceless hoods of the army's special forces have failed to turn the tide. Peru's military has relied on strategies of low-intensity warfare, borrowed from US counter-insurgency campaigns in Central America. They include the training of peasant vigilante groups used as cannon fodder in the war against the guerrillas. Inevitably, it's the civilian population that pays the price. Peru's armed forces have been described as the world's worst abusers of human rights. ...25,000 people have died in Peru's dirty war. Most of them through army-led massacres, torture and disappearances. Colonial days, Lima, the capital, was known as the City of Kings. Lima's white elite, the criollos, control a nation where 85% of the population is Indian. The criollos show little concern for the plight of Peru's poor majority. Every morning, the city is overrun by poor street sellers desperate to survive. Since he became president in 1989, under pressure from the International Monetary Fund, Fujimori has applied severe shock measures to a crumbling economy. Lima's desperate shantytowns have provided the shining path with strategic bases inside the capital itself. Committees for popular struggle are working just a few hundred yards from the city center. Nosotros venimos construyendo la conquista del poder acá, movilizando a las masas, organizándolas, politizándolas y armándolas. Esas son las cuatro tareas que cumplimos en el movilizar. Y se viene cumpliendo, preparando, haciendo y cumpliendo los preparativos de insurrección en ciudad. De acá a unos par de años, ¿no? Como plantean. Nosotros estamos convencidos de que el triunfo ya nos pertenece. Las masas se van a definir, pues. Ahorita la masa todavía está así, ¿no? De que ni pa' aquí ni pa' allá, dicen, ¿no?
Pero de acá a unos años más se va a definir. O bien va a estar con el partido, o bien va a estar en contra. Y en contra va a ser un contrarrevolucionario, y así se lo va a ver, ¿no? Entonces, de acá a un tiempo así va a ser, ¿no? Nada más se van a definir y todos van a estar con el partido, ¿no? The shining path military tactics are clear. Widespread economic sabotage and selective executions of members of the armed forces, the government and other enemies of the revolution. One particularly brutal killing was that of Maria Elena Moyano, a popular local figure strongly opposed to the party's actions. Somos conscientes que con violencia transformamos, compañeros. Es una necesidad, es una ley. Es una ley de los maoístas, compañeros. La violencia revolucionaria. Sin violencia no hay transformación. Más que nada, compañeros, yo le haría una pregunta a usted. Si usted tiene un zapato roto, ¿qué hace? No lo cambia, lo pone uno nuevo, ¿no? Entonces, ¿ese viejo lo guarda o lo bota? Lo bota. Entonces, así es, ¿no? Así somos nosotros. Esta sociedad no sirve. Ya está corroída. Hay que sacarla, pues. The Shining Path is blamed for a campaign of terror against Peruvians, but most deaths have been the work of the military. Traditional Indian carnivals are now held in Lima. Over 2 million people have fled from the countryside to the city, escaping the ravages of war. At carnival, they reenact the horrors that forced them to flee. Indian families continue to arrive in Lima every day, overwhelming the capital. Indian cholos are the target of racial and cultural discrimination, stirring up further anti-government feeling. In one of the now daily demonstrations, over 30,000 women march in protest against living conditions in Lima's vast and ever-growing shantytowns. The problem is that the government nos recorta el presupuesto, lo gasta en otras cosas y falta el dinero para comprar la leche para todos nuestros niños. La mayoría de las madres tenemos muchos niños y somos pobres. Vivimos en pueblos jóvenes, donde hay carencia de agua, luz, desagüe. Y hay donaciones que no nos dan, los prefieren hacerlos podrir, que estén podridos ahí en los depósitos y no nos los dan, no nos dan. Nosotros estamos defendiendo la vida. A veces nos estamos donan, mandan donativos y prefieren regalarlos. Entre ellos los grandes se reparten, ellos se reparten y a nosotros los pobres no nos dan nada. Somos gente trabajadora, señor. Somos mujeres que desde que amanece trabajamos. Hemos tenido a nuestros hijos, pero también damos la cara porque estamos trabajando honradamente. No queremos que nuestros hijos sean ladrones y tampoco que se nos muera uno a uno. Con lo que trabajamos no nos alcanza. Ayúdenos a nosotros, ustedes también a nosotros, por favor. No nos tomamos como si fuéramos muñequitos, por favor. ¡Abajo las autoridades que venían a escuchar al pueblo! ¡Viva la unidad del pueblo! With a foreign debt of $22 billion,
one in three unemployed, and 70,000 children dying of malnutrition every year. There's no hope of a speedy economic turnaround. Collapse in authority, the government once again clings to power through repression. Many Peruvians want an end to a corrupt political system that's failed to come up with solutions. Cada día la situación social va realmente poniéndose más crítico. Entonces creo que pueda arrastrar a una guerra civil. Es la única solución que puede llevar a cabo para que haya cambios. Porque en este pueblo, en este país, ya no hay ningún tipo de cambio mientras los grandes, los que tengan los medios económicos, reinen. Hay un sector que tiene, como le digo, cierta cantidad de plata y otro que no. Y entonces, la pobreza, no tenemos cómo, que le digo, pedir al gobierno. O sea, nosotros nos sentimos impotentes, no podemos ni cómo. Si hacemos una huelga, una manifestación, ahí está la Fuerza Armada, nos detiene, nos reprime, ese es el problema. Ya la gente ahorita ha comenzado ya a levantarse. Verdaderamente, todo el mundo está cambiando de ideología. Y ahí yo escucho rumores, he visto de que verdaderamente mucha gente que habla de las buenas alternativas que da el sendero. Y por ejemplo, por decir en los penales, son bien disciplinados, son gente que verdaderamente puede conllevar a una vida mejor. Captured Shining Path members are now held at Canto Grande, Lima's maximum security prison. 300 prisoners were massacred by the army at three other jails in 1986 during the government of Alan Garcia. Their self-discipline and organization contrast vividly with other prisoners and gives them a virtually self-sufficient communal life. Women prisoners put on events to commemorate party holidays like Women's Day. ¡Vencemos!
popular son imposibles sin el fermento femenino. El progreso social puede medirse exactamente por la condición social del sexo débil. Carlos Marx. Path regards women as half of heaven and gives them vital positions in the party hierarchy. In a society with strong traditions of discrimination, this equality has attracted many Peruvian women to the cause. The man behind the strategy and ideology of the Shining Path is Abimael Guzman, or Presidente Gonzalo. A philosopher and former teacher at the University of Huamanga in Ayacucho, he stayed underground since the appearance of the Shining Path. Yet he commands unswerving loyalty amongst party members. Nosotros somos combatientes, condición transitoria de prisioneros de guerra. Entonces, acá, como todo combatiente del Ejército Guerrillero Popular, desenvolvemos tres tareas. El combatir, que es lo principal, combatimos los planes de la reacción, en este caso el plan de genocidio, ¿no? Como parte de su guerra contra subversiva, y desenvolvemos luchas para exigir pues, nuestros derechos. También movilizar, tiene que ver con el problema de armarnos, principalmente ideológico y políticamente, ¿no? Con nuestra toda poderosa ideología, el marxismo, el leninismo, el movimiento, pensamiento Gonzalo. Y en cuanto al problema de producir, tiene que ver con que nosotros no somos carga para nuestro pueblo, o sea, podemos y practicamos el autosostenimiento. Si vemos pues en las últimas acciones desenvueltas, ¿no?, por nuestro partido, el exitoso paro armado, se expresa un salto, ¿no? Quiere decir una mayor incorporación de las masas a la guerra popular, ¿no?, una elevación pues en la calidad de las acciones, ¿no? Eso es pues el equilibrio estratégico, ¿no? This unique footage, captured in an army raid on a house in Lima, provides the only known images of Presidente Gonzalo. Under his leadership, the Shining Path has achieved what they call strategic equilibrium, the last stage before victory over the Peruvian state. El presidente Gonzalo, pues, para nosotros los combatientes significa mucho. Vemos cómo el presidente Gonzalo, de la nada, ¿no?, cómo llevó al partido a lo que estamos hoy día. Justamente a su, ¿no?, justamente el presidente Gonzalo aplicando la justa y correcta, ¿no?, ideología, ¿no?, es como nos ha llevado en 12 años ya al equilibrio estratégico, pues, ¿no? Vemos que de un puñadito de hombres, ¿no?, de la primera incursión es Chusky, hoy cuántos somos, somos miles, ¿no? Todo eso lo debemos a la justa y correcta dirección de nuestro presidente Gonzalo. The government has declared a state of emergency across three quarters of the country, giving direct control to the military. Military bases have been set up in the majority of Lima's shanty towns. Peru is increasingly polarized, a situation Presidente Gonzalo sees as an inevitable step in the final countdown to the revolution. Sendero
está tratando de infiltrarse en todos los campos de la actividad, en todas las instituciones, se está infiltrando en el magisterio, en salud, entonces se está inquistando en todos los organismos, está haciendo un caos terrible la subversión en nuestro país. Estamos viviendo prácticamente una guerra contra la subversión. There's now another actor in Peru's drama. Huallaga Valley, the world's biggest coca-producing region, has become the setting for U.S. intervention in Peru's internal war. In Peru, you have a linkage now between the narco-trafficker and the insurgent, where the insurgent in the past might have received his support from outside sources in the Soviet Union and Cuba, now he's receiving that support primarily from the narco-trafficker. There is no evidence that such an alliance exists. Indeed, the Shining Path has declared drug traffickers enemies of the people. While U.S. military aid bolsters the army's vicious counterinsurgency campaign, it's done little to cut the flow of drugs. Bueno, y también la política que es parte del imperialismo norteamericano. O sea, está totalmente demostrado que eso es falso, que el partido no tiene ningún tipo de relación con el narcotráfico, sino al contrario, son las Fuerzas Armadas las que tienen esas relaciones, las Fuerzas Armadas del Perú, y que lo que quieren hacer con ello bajo ese pretexto es venir a combatir la guerra popular. ¿Por qué? Porque está en el equilibrio estratégico y sienten, pues, ¿no?, que se escapa el poder de las manos acá para el gobierno del Perú, y como ellos, pues, son imperialistas y este es su fiel lacayo, necesariamente pues vienen pues en su ayuda, porque tienen intereses acá. Y de paso también para plantear, ¿no?, de que es justo pues el problema de la consigna que el partido plantea, pues Yankees go home, pero reiterando de que es contra el gobierno de Estados Unidos y no contra el pueblo norteamericano. A few years ago, a Shining Path takeover in Peru seemed inconceivable, but their strength and vitality was seriously underestimated. In Canto Grande jail, they've been able to turn an overcrowded and filthy prison into a highly effective center of work and study, overcoming huge logistic problems with the help of visiting relatives and friends. Presidente Gonzalo, se ha creado una... se ha golpeado duramente al imperialismo yanqui. Es una acción contundente que repercute en todo el mundo. La mayor intervención imperialista yanqui, la supuesta de combate al narcotráfico, es parte de su guerra contra subversiva. La mayor intervención imperialista nos pone en bandeja de plata la mejor posibilidad de dirigir a nuestro pueblo hacia la conquista del poder. Es por eso que hoy quemaremos la bandera del imperialismo yanqui, que trae más hambre, miseria y opresión a nuestro pueblo. Mira, ahí está la traposa. Ahí está la traposa. Y raída la bandera del imperialismo. Y todos los reaccionarios oprimen a nuestro pueblo. De papel. El imperialismo y todos los reaccionarios son tigres de papel. Abajo la mayor intervención del imperialismo yanqui. Abajo. Yankees, go home. Yankees, go home. Victoriosa, guerra popular, marcha.
su respuesta a ellos, su impotencia por poder detenernos, ¿no? Entonces, planea pues y maquina genocidios contra los presos políticos y prisioneros de guerra. En el año 86, nuevamente han asesinado a 300 de nuestros compañeros, ¿no? Y resaltar pues ahí cómo han cumplido pues con una resistencia feroz, ¿no? Y dando pues un grandioso día para nosotros, ¿no? Ejemplo pues de cómo es dar la vida por el partido y la revolución. Entonces nosotros denunciamos incluso ante el Proletariado Internacional de los Pueblos del Mundo, ¿no? De que hay ese plan de genocidio está en marcha en contra de los prisioneros de guerra como parte del genocidio que hace pues contra nuestro pueblo este gobierno, el genocidio Vendepatria de Fujimori. One month after this interview, the ANA's worst fears were confirmed. Having assumed dictatorial powers, Fujimori ordered a military assault on Canto Grande jail. Relatives watched helplessly as the army used mortars, grenades and guns to overwhelm the unarmed prisoners. The army is accused of a massacre of inmates after entering the prison with an execution list of party members. The death toll could be over 100. Some prisoners have disappeared altogether. Hay dos tipos de violencia. Violencia represiva, que es para someter al pueblo, y una violencia revolucionaria, que es justamente pues, para sacarnos las cadenas, esas ataduras que nos tienen sujeta a este viejo Estado. Y prácticamente hoy, más que nunca, nos encontramos más optimistas, nos encontramos prácticamente en las puertas de la conquista del poder. Todo depende de nosotros, compañeros, depende de los combatientes, ¿no? Depende del pueblo. Si el pueblo no quiere el poder, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, pero ahorita el pueblo quiere el poder. Y servimos a nuestro pueblo. O sea, estamos, como nos dice el presidente Gonzalo, estamos prácticamente condenados a triunfar. ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! In the highlands of Ayacucho, the Communist Party has declared the birth of the Popular Republic of Peru. As the old state appears to crumble around them, the shining path seems to be biding its time before sweeping in to fulfill their promise of revolution. A clear warning, perhaps, for other Latin American countries that remain unable to address fundamental problems in their own societies. Para el hombre más grande de la presente época, jefe del Partido de la Revolución Peruana, el presidente Gonzalo. Gloriosos años de combate y victorias. Marchamos incontenibilemente a la conquista del poder en todo el país. Hoy aperturando los comités populares abiertos, desarrollando la guerra de movimientos. Dirige nuestro trabajo, toda nuestra lucha, el hombre más grande de la presente época, el presidente Gonzalo. Os preguntáis, ¿quién es el presidente Gonzalo? Es el nuevo jefe de las heroicas gestas. Maestro de maestros, grande entre los grandes, es el águila de nuestro partido. Míratle, en estos años de la revolución triunfante, míratle cómo forma comunistas a su imagen y semejanza, cómo forma legiones de hierro dispuestas a pasar todas las tempestades, cómo construye ladrillo a ladrillo el nuevo poder. La rebelión se justifica. ¿Qué tenemos? Nada. ¿Qué queremos? Todo. Queremos una sociedad nueva, sin ricos ni pobres, una sociedad de la eterna armonía, lo garantiza el presidente Gonzalo, enarbolando, defendiendo y aplicando el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo y la guerra popular en el Perú, encienden esperanzas luminosas, en encarnar el pensamiento Gonzalo.